Cuba Información. Se celebraba también hace unos días la segunda ronda de conversaciones Cuba-Estados Unidos sobre el tema de los derechos humanos. Eh, el gobierno cubano nunca se ha negado a discutir sobre libertades, derechos. Eh, libertad de prensa, democracia, elecciones y poner su punto de vista sobre la mesa y también sus críticas correspondientes a las elecciones en Estados Unidos, el sistema de prensa en Estados Unidos, el sistema de libertades en Estados Unidos y la violación de derechos humanos en Estados Unidos. Curiosamente, de los 61 instrumentos internacionales jurídicos eh, para la protección de los derechos humanos, Cuba ha firmado el 72% de ellos y es estado parte de 44. En contraste, Estados Unidos solo ha ratificado el 28%, 18 de estos instrumentos. Sin embargo, en la gran prensa internacional la versión es otra. No sería Estados Unidos quien presiona a Cuba porque sería una especie de garante de los derechos humanos internos en la isla. Bien curioso es eh, esta lectura. También es curioso que eh, de las conclusiones y de las declaraciones de ambas delegaciones tras estas reuniones eh, y negociaciones sobre derechos humanos, solo aparezca en la gran prensa que es Estados Unidos el que no ve avances en, ma en materia de derechos humanos en Cuba. ¿no? Bien podrían titular lo contrario porque el la propia portavocía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba denunciaba o exigía a Estados Unidos en esa mesa de negociación, por ejemplo, que cese la brutalidad y los abusos policiales con, con patrón discriminatorio racista, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en la economía norteamericana, la discriminación clara de migrantes y otras minorías, la falta de acceso a, a la seguridad social, la salud pública, muy escueta, la educación pública también. Y, y de pago en Estados Unidos, eh, derechos a los que no acceden importantes sectores de la sociedad norteamericana. Bueno, los derechos humanos, una vez más, es un asunto eh, que está ligado en la prensa y en el discurso público de Occidente, desde luego, a una política eh, de absoluto doble rasero. ¿no? Absoluto doble rasero y es algo politizado, sesgado y, de, y desprovisto de la realidad por cuanto es una política ejercida por la gran potencia imperial que los Estados Unidos sobre un país pequeño en vías de desarrollo eh, como es Cuba, pero sin embargo no pone la lupa en las flagrantes violaciones de derechos humanos que se cometen en los propios Estados Unidos, en la sociedad norteamericana y en muchos de los aliados de Estados Unidos. Muchos de los aliados violan sistemáticamente y de forma flagrante los derechos humanos. Sin embargo, en la prensa internacional, que es, no es más que un, eh, un altavoz, un servidor de esta política eh, imperialista hacia Cuba, pues eh, parece ser que Cuba es el mayor violador de los derechos humanos. Y están los datos bien visibles, bien claros. Que Cuba, desde el primero de enero de 1959, que triunfa la revolución, ha trabajado y trabaja por los verdaderos derechos humanos, no solo eh, para el pueblo cubano, sino para otros pueblos, hacia otros pueblos del, del llamado tercer mundo. Pero eso se silencia en la gran prensa internacional. No se habla de eso. No se habla de la solidaridad de Cuba con otros pueblos. Una, una solidaridad que es reconocida ampliamente por líderes eh, de, estos, de estos pueblos. Sin embargo, se mantiene ese discurso. Ese discurso de forma, eh, bueno, y ya sabemos lo que ha sido eh, esa Comisión de Derechos Humanos, esa, antes era, la, el, era algo parecido, diferente, no recuerdo ahora, le tenía un nombre que no, no funcionaba, no servía para nada. Era, era el Consejo y la el, Comisión. El, el Consejo, exactamente, de Derechos Humanos. Eso se ha cogido como plataforma para atacar a Cuba y justificar la política agresiva de los Estados Unidos, o sea, Cuba incluido el bloqueo económico, eh, comercial y financiero. Eh, no tiene sentido, el Pedro Luis Pedroso, subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional de la Cancillería cubana, se lo expuso en esta ronda de conversaciones. Cuba tiene mucho que ofrecer como ejemplo de respeto a los derechos humanos, de trabajar por los derechos humanos. Cosa que en Estados Unidos hay un dato que, que es incontestable. De los 61 reconocidos, Cuba cumple 44, tú lo has dicho, eh, Estados Unidos solamente es 18. Y Estados Unidos, hay que decirlo, es el mayor violador de los derechos humanos a nivel planetario, incluso en su propio país. Y, y, el, y este, este funcionario, este diplomático cubano, le exigió, eh, puso sobre la mesa a Estados Unidos el cese de la brutalidad policial que tú has mencionado. El, el trabajo infantil que hay en Estados Unidos, la desigualdad salarial por género, el racismo que hay en Estados Unidos, el, el, el hacinamiento en las cárceles eh, norteamericanas donde la, el, un por ciento muy alto eh, eh, están, están presos en condiciones tremendas, eh, hispanos, negros, y sobre todo hay que ver lo que significa todavía hoy la el, Ese centro de detención y tortura que está en la base naval de, de Guantánamo. O sea, el violador, es que no hay forma, un, un diálogo respetuoso, serio, civilizado. En este tema, Cuba tiene mucho que decir y Estados Unidos tiene mucho que aprender. Cuba insiste mucho en la indivisibilidad de, de todas las categorías de derechos humanos, claro, tanto los, los claro. civiles, políticos de primera generación como los de segunda generación, económicos, culturales y, y sociales, como los de tercera generación, derecho al, al desarrollo, a la solidaridad internacional, etcétera, etcétera. No, no hay... Sí, bueno, y efectivamente eso es una cuestión bastante importante que si uno hace una genealogía de dónde viene esta política ¿no? de, tan centrada en, en los derechos humanos, en ciertos derechos humanos y de algunas personas y de algunos países, eh, que va unida también a las cuestiones del libre mercado, de la sociedad civil como algo eh, diferente y opuesto al Estado. Eh, y todo este conjunto que conforman digamos una, pues una ideología con la que estados unidos trata de conseguir sus objetivos eh, políticos en, en la esfera internacional. Eh, pues tiene que ver fundamentalmente, esto surge en, en los años 80 y más particularmente en los años 90, donde ante la caída de la Unión Soviética y el final de la, Guerra de la Guerra Fría, digamos que el discurso que articula la política exterior de Estados Unidos pasa del anticomunismo a estas otras cuestiones de la promoción de la democracia, de los derechos humanos. Eh, y de ahí, claro, obviamente esto se hace sobre aquellos gobiernos o países que Estados Unidos percibía como amenazas a sus intereses. De ahí que el enfoque de todos los derechos humanos eh, para Estados Unidos solo los focalice en a los que a ellos les interesa, pluripartidismo, separación de poderes, elecciones libres, entre comillas, etc. Y, no, y se olvide o no mencione una serie de derechos humanos que son incumplidos en su propio país y en los que en una, en una conversación o en un diálogo como el que se ha producido con cuba de igual a igual podría ser algo a discutir es decir eh, lo dijo el propio raúl castro no hay ningún país que cumpla los derechos humanos se puede hablar de progresar los derechos humanos pero en pie de igualdad y eh, obviamente cada uno tendrá sus falencias y cosas que se pueden mejorar pero de igual a igual eh, y bueno, es, esta también es una explicación de por qué Estados Unidos los enfoca siempre eh, de una manera totalmente eh, subjetiva. Luego, por supuesto, está la crítica eh, a la que habéis aludido, y que bueno, tiene que ver con lo que he dicho, de, de la concepción extremadamente politizada que hay eh, de esta cuestión, eh, y que por supuesto es, es evidente. También eh, yo quería indicar una. Una contradicción eh, bastante, digamos, eh, que debería ruborizar y que de hecho yo creo que genera bastantes contradicciones. Y es que, por una parte, el discurso liberal propone el tema de la democracia, los derechos humanos, etcétera, y al mismo tiempo plantea la libre, emple la libre empresa, el libre comercio, cuestiones que, si uno las enfoca en la política que lleva sobre Cuba, son totalmente contradictorias. Porque, por una parte, con la mano derecha, están hablando de derechos humanos, de la libertad de los individuos, etcétera, pero por la mano izquierda resulta que ellos, que son los primeros defensores de la libertad de empresa y de la libertad de comercio y de la libertad individual, niegan y prohíben a sus empresas y a sus ciudadanos negociar libremente con, con Cuba, prohíben a sus ciudadanos viajar a Cuba y, obviamente, gastar el dinero que ellos deseen libremente. Eh, y y entre, entre, entre otras cosas, ¿no? Eh, por eso hay siempre una gran eh, contradicción que Cuba sabe también explotar muy bien. Sí, es que si vemos la, la política exterior de los Estados Unidos en estos años, que tú has marcado bien más o menos la, la fecha, eh, todos los países y los gobiernos que se oponen o que se van en contra de los intereses geopolíticos y globales de los Estados Unidos, pues son los que le aplican la, la, esta política de violación de derechos humanos y a través de esta política justificar acciones punitivas contra los gobiernos y, y estos países. O sea, todo el que no se plega a las directrices de Washington, pues ya tiene eh, de forma politizada eh, esta, este elemento para eh, acciones de mayor calado. En el caso de Cuba ha sido sostenido en todos estos años. Ha cambiado su discurso. De, antes se justificaba, eh, por ejemplo, eh, de que Cuba estaba en el eje, eh, cuando habían los bloques, el mundo estaba vivido en bloques, eh, que era, estaba en el eje de Moscú, eh, o sea, eh, la Unión Soviética, China, para justificar las acciones, todas las acciones, todas las agresiones que ha sufrido el pueblo cubano dentro de esta política de bloqueo económico, financiero y comercial, también guerras sucias, terrorismo de Estado, en fin. Ahora, después, una vez caída la Unión Soviética y de la desaparición de campo socialista, viene el tema de los derechos humanos, la democracia y tal. Sí, un, un ejercicio interesante para ver un poco la, la hipocresía y realmente eh, la inexistencia de fundamentos para que Estados Unidos... Eh, mantenga su política de hostilidades eh, sobre cuba. es hacer eh, un poco de historia. ¿no? Eh, durante la época de reagan, bueno, siempre se, ha, se desde casi el triunfo de la revolución, eh, la justificación ha sido eh, bueno que, que había una infiltración comunista en los primeros años. luego fue la alianza con la unión soviética. y durante la época de reagan, eh, Reagan eh, sucede al gobierno de Carter, que por cierto es uno de los gobiernos que también inició un proceso, eh, digamos, no similar porque no tiene el alcance que tiene el de Obama, pero sí cierta, de cierta apertura en comparación con lo que había habido anteriormente. Eh, Reagan, durante su administración, eh, cambia totalmente su el discurso y la política exterior, y durante aquellos años. Eh, Habría, había tres condiciones que ponían a Cuba para iniciar un proceso de normalización. Esas tres condiciones eran la retirada de las tropas cubanas en el sur de África, fundamentalmente en Angola, pero también en otros lugares. Eh, por supuesto, el cese de la alianza político-militar con la Unión Soviética, en tanto en cuanto suponía una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y el tercero era la ayuda... A las fuerzas insurgentes centroamericanas y del Caribe, cuando cae la Unión Soviética en el año, el 25 de diciembre del año 91, eh, cuando Cuba deja de apoyar, eh, deja de, bueno, de apoyar, de hacer ningún tipo de apoyo a las guerrillas de El Salvador y de Guatemala en los procesos de paz de, primero, de primeros de los años 90. Y cuando cae la Unión Soviética y se disuelve esa alianza político-militar. ¿Qué pasó? Que ahora el objetivo eran los derechos humanos, era el cambio de régimen, era la democracia. Es decir, nada que ver con todo el discurso que había articulado la justificación. Es decir, ya no importara que ni la infiltración comunista, ni el peligro a la seguridad nacional, ni la injerencia en otros países... Por lo tanto, si uno... Esto tiene una explicación, que son... Bueno, tiene varias explicaciones. Una es la proyección imperial de Estados Unidos, eh, que eso está desde, como ha dicho Lázaro, desde, desde su propia conformación como país. Eh, y también hay un factor bastante importante que es como el tema de las relaciones con Cuba se ha convertido en un factor doméstico de la política interna de Estados Unidos por el gran poder que ha tenido la derecha cubanoamericana en Miami.